La lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo: Venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serán las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Palabra del Señor. Las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados. Amados hermanos en Cristo, una persona seria pidió el bautismo. Después de buena preparación que esta alma joven hacía, ha llegado también el día del bautismo. Cuando fluyó el agua del bautismo encima de su frente, cuando el sacerdote pronunció las palabras: Cristina, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con ese agua del bautismo se mezclaron las lágrimas de alegría de esa joven alma. Al final del oficio, ella dijo: Este es el momento por el cual, del cual anhelaba toda mi vida. Y tenía 22 años. Ahora puedo decir que este es el día más feliz de mi vida. Amados, esta alma joven ha experimentado su bautismo con alma plena. Y no pudo faltar la acción de gracia. A ese alma se le abrieron los cielos y ella con ojos de la fe vio el cielo que Dios le había preparado. La palabra de Dios que acabamos de escuchar es un mensaje a todos nosotros, a todos aquellos que la van a escuchar hoy y mañana. Este mensaje está claro, es útil para la salvación de nuestra alma. Nos habla del encuentro con Dios. Cuando encontramos a Dios, entonces ese mensaje y ese encuentro se convierte en una llamada. Y cuando hemos respondido a la llamada, entonces la vida se convierte en la tarea. Hemos escuchado cómo el joven Samuel, escuchado por Dios, vive en un tiempo un poco difícil de las historias de la salvación. Los sacerdotes, sacerdote Eli y sus hijos viven de la santidad, pero no la promueven. Solamente un hijo obtenido en la oración por Dios. Sus padres no tenían por muchos años hijos y hacían votos y oraciones para que Dios tuviera piedad de ellos. Cuando tenían un hijo, lo santificaron a Dios, porque era un don de Dios. Y Samuel tenía mucho para aprender de las personas a cuales fue confiado, pero él quería escuchar a Dios. Dios lo llama dos veces por el nombre. Dos veces Samuel piensa que lo llama Elí, como escuchamos. Samuel creía firmemente en Dios y por eso en el templo lo veneraba. Pero como dice Santa Escritura, Dios todavía no se había revelado a él, no había hablado.
Pero veis que lo llamaba varias veces y solo la tercera vez el sacerdote Eli entiende y comprende que Dios llama al joven Samuel y le dice, cuando te llame de nuevo. Y le habla al Señor que tu siervo te escucha. Escuchar al Señor que nos habla es una gran gracia, es un gran don de Dios. Samuel vivió el encuentro con Dios y se convierte en un profeta que va a ungir a los reyes y va a fortalecer el pueblo en la fe. De este joven podemos aprender, hermanos y hermanas, primero la valentía y coraje. Pedir el consejo cuando estamos en una dificultad y cuando el mismo cielo nos quiere decir algo. Porque en la vida tenemos a veces unas dudas y dificultades. Pidamos consejo de aquellos que tienen más experiencia, de las personas consagradas a Dios. Eso es un consejo, eso es algo bueno. Estemos siempre dispuestos a escuchar la llamada de Dios, porque cuando Dios llama, uno tiene que responder. Y entonces cambiar la vida, porque no basta solamente responder, hay que vivir así como esa llamada dice. El Evangelio nos da un ejemplo típico de la llamada de Juan y Andrés. A ellos Dios no les llamó directamente, sino a través de un mediador, y ese era el Juan el Bautista, el precursor de Jesús, su primo, su maestro. Un día le escucharon hablar de Jesús. Aquí está el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Quita los pecados del mundo. Toma el pecado del mundo y dará a Dios su vida para salvarnos. En esas palabras, ellos descubren al Mesías y lo siguen sin preguntar mucho. Lo quieren conocer, quieren saber dónde vive. Y él dice a todos, venid y lo veréis. Parece que no sabían qué preguntar a Jesús, qué es lo que él enseña, qué espera. Y lo preguntaron, ¿dónde vives? Escuchando estas palabras, ¿cómo los llama? Ellos no tenían dudas en ningún momento. Se fueron a donde vivía Jesús y se quedaron con él. Qué pena que no está escrito qué fue lo que hablaron y qué es lo que Jesús les puso en su corazón, pero seguro que obtuvieron algunos mensajes y enseñanzas, y ellos nunca más abandonaron a Jesús, sino lo siguieron toda la vida. Nos asombra cómo Juan y Andrés, después de eso, dejan a su primer maestro y siguen a Jesús. En cuanto los apóstoles se dieron cuenta que él es el Mesías, eso les bastaba para seguirle y para atraer a los demás también para venir a él. Andrés lo hizo, él invitó enseguida a su hermano Pedro. No olvidemos, todos somos llamados ya según nuestro nivel en la vida y también somos llamados a seguir a Jesús, a esta santidad y apostolado. Y eso es la llamada de un verdadero creyente. ¿Acaso con el bautismo no entramos a la comunidad de Cristo? Pero eso no es todo. Busquemos también a otros, como Andrés buscó a su hermano. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues simplemente, te estás preparando a ir a la Santa Misa y tienes lugar en tu coche, pues invita a un amigo. Vas a la confesión, invita a tu vecino. Quizás te va a escuchar. Si no escucha, pues no has perdido nada. Y si escucha, has ganado un hermano. Quizás le ayudaste a encontrar al Señor y para pensar diferentemente de su vida. Somos llamados a ser activos y no pasivos. No he hecho esto, no he hecho aquello, no he robado, no he dicho mentiras. ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cuánto hemos amado a Dios? ¿A cuántos les hemos ayudado en esta desgracia? Sabemos que por este terremoto recién pasado, muchos de nuestros hermanos se encontraron en mucha dificultad. Pues nosotros somos llamados hermanos y hermanas, ser discípulos de Cristo.
Cumplamos esa tercera condición, cambiemos nuestra vida, aceptemos las palabras de Jesús, intentemos vivir según sus palabras. Lo intentamos hacer en este lugar y gracias a Dios que millones han venido y millones han cambiado su vida y están agradecidos a Dios que nuestra Madre del Cielo ha venido aquí, que ha ayudado a muchos a ser verdaderos testigos. Pablo cambió desde raíz. Sabemos que él perseguía a los cristianos y por las palabras de Cristo se convirtió en el apóstol de los paganos. Nosotros hemos respondido, cambiemos nuestras vidas, porque cada día deberíamos de ser un poco mejores. Estamos al comienzo de este año nuevo. Quizás si el último año podríamos volver, quizás lo habríamos viviríamos un poco diferente, pero no lo podemos hacer, eso es pasado. Pero tenemos oportunidad ahora. Somos llamados a ser apóstoles y profetas, no para profetizar los eventos futuros, sino para vivir como Dios pide de nosotros. Como vivían los profetas de Dios, cada día y cada noche con el Señor. Porque en el plan de Dios, cada hombre es llamado a la vida eterna. Eso significa a la salvación y a la felicidad. Y precisamente en Dios se encuentra esa felicidad. Dios llama a todos para que construya su vida según su proyecto, que escucha la palabra de Dios y lo transmita a los demás. Eso es nuestro deber, escuchar la palabra de Dios y decir al otro, esto es la tarea de cada católico creyente. Eso es el apostolado que muchos aprendieron aquí. Empezaron a fundar los grupos de oración, varias asociaciones, y así quieren utilizar su vida para ayudar a otros. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lo podemos decir nosotros, sinceramente, ahora, en este momento. Cumple en nuestra vida lo que Dios ha planeado con nosotros, a lo que nos ha invitado. Quizás no hemos cumplido ese plan. Quizás elegimos nuestra vocación, nuestra llamada, o mejor aún, hemos aceptado realizar nuestra felicidad y salvación en el lugar donde Dios nos hizo. Se queda nuestro deber en la unidad con Él, primero construir a nosotros mismos, a los creyentes, y luego mejor vida de Dios. Hagamos eso cada día y no nos vamos a arrepentir. Dios llama incansablemente. Un ejemplo, un sacerdote nuestro describió su llamada así. Yo nunca quería ser sacerdote. Cuando iba al colegio, nos llevaron a un fraile en Bosnia. Y al final de su juicio, le condenaron a la muerte. A ese fraile le llevaron para enseguida cumplir esa condena. El fraile, con mucha valentía y dignidad, iba guardado por la guardia. Se detuvo a mi lado y me dijo, tú me vas a seguir. Repito, tu amigo me vas a seguir. Nunca antes nos habíamos visto, no nos conocíamos. ¿Eso es la casualidad? No, hermanos. Yo pensaba mucho de esto. Y yo entendí que no había otra sino escuchar. Cuando él puede, en el momento que sabe que va a morir, que lo van a matar, pronunciar esto, yo no podía rechazar la llamada. Y yo decidí ser sacerdote. Y me hice sacerdote y no me arrepentí. Hermanos y hermanas, Medjugorje es un lugar de gracia. Es el lugar donde muchos han experimentado la cercanía de Dios, donde obtuvieron la experiencia de Dios, de la oración y de Dios. Aquel que ha vivido esto no lo puede olvidar. Yo personalmente conozco a muchos que han experimentado aquí el cambio de su vida en la confesión humilde. Muchos han dejado todo y se hicieron sacerdotes.
Son muchísimos así. Esa es la señal que Dios está actuando aquí y que lo que está pasando aquí es realmente la obra de Dios. Desde Medjugorje, los peregrinos vuelven a sus casas transformados y cambiados, encantados y alegres. Muchos testimonian sobre eso. Y de eso se debería hablar más. Esos son los frutos de este lugar de gracia. Con nuestra experiencia, nosotros ayudamos a los demás a convertirse y recibirse más fácilmente de Dios. Ana Catarina dice que vivía sin Dios y era muy infeliz. Su hermano era adicto al alcohol. Su madre un día les dijo que fueran a Medjugorje. Hijos míos, yo estuve allí y he experimentado muchas cosas. Vosotros también seguramente vais a vivir muchas cosas. Ellos respondieron, vinieron aquí. Cuando vieron tantos peregrinos rezando, confesándose, cómo viven su fe, en ellos también algo empezó a pasar. Se hicieron diferentes. Simplemente dijeron, nosotros hemos descubierto a Dios aquí. Sabemos para qué tenemos que vivir, para qué tenemos que sufrir, orar y creer. Una muchacha, Ana, entró a la comunidad de las bienaventuranzas y ya se ve el fruto de su venida. Hermanos y hermanas, aprovechemos nuestros encuentros, no solamente aquí en esta iglesia de Medjugorje, sino también en todas partes del mundo, allí donde vivimos y trabajamos. Podemos encontrarnos con Dios. Él nos espera ahora y nos dará fuerza para que realmente seamos así como Él pide de nosotros. Dios, gracias por todos tus dones inmensos. Eso es tu bondad. Tenemos confianza en ti. Gracias, Jesús, porque has nacido por nosotros. Gracias porque has muerto y resucitado. Gracias, María, Reina de la Paz, que eres nuestra intercesora. Has venido aquí y nos invitas, nos llamas a la oración y al cambio de la vida. Queremos ser tus hijos humildes. Queremos ser tus hijos amados, tus hijas amadas. Pero danos fuerza para eso. Estamos aquí para recibir esa fuerza y que realmente seamos testigos allí donde trabajamos y vivimos. Amén.